Permanecer con nosotros acá en De Mañana. Llegamos al momento del café caliente, la entrevista central. Nos place recibir a personas que vienen a contarnos, por supuesto, informaciones sumamente importantes. Son protagonistas que vienen a contarnos en este escenario fenomenal en De Mañana. Y saludamos con mucho cariño a doña Lourdes Sánchez, presidenta de la rama femenina del Club Mayorista de acá de San Francisco de Macorís, y a la señora Oneida Vicente de Vargas, que es la tesorera. Buenos días, bienvenidas. Esta es su casa. Bienvenida. Gracias, buenos días. ¿Cómo están? Permítanme primero felicitarlo por un set tan hermoso. Muchas gracias. Que tienen ustedes, gracias. El más lindo. Gracias, gracias. Cuéntelo, yo como productora de programa de claro, televisión, y lo sabe apreciar, sé valorarlo. Sí. Así mismo. Doña Lourdes, buenos días. Buen día, hijo mío. ¿Qué vamos a tener en el Club Mayorista para esta temporada de vacaciones? Les presento a doña Oneida Vicente de Vargas, quien es la tesorera de la rama femenina, de la directiva de la rama femenina, y quien les habla, presidenta, como ya lo dijo Raquel. Estamos aquí precisamente porque el Club del Mayorista anualmente celebra un campamento para que los niños, no solo de San Francisco, sino de todas las comunidades aledañas, llámese Tenares, Salcedo, Pimentel, Castillo, puedan venir y disfrutar de innumerables actividades que se le ofrece con personal debidamente entrenado, manualidades, diversión, deporte, de todo, buscando el club coadyuvar a los padres de familia para que sus hijos no pierdan el entrenamiento que reciben durante el año escolar. ¿Cuáles son las edades? De 4 años a 14. Excelente. Sí. ¿Y hay seguridad? Oh, mucha. Contamos preocupación de los padres. Sí, sí. Contamos con una persona que se encarga de la natación, muy preparado para ello. Y contamos también con la colaboración de la Defensa Civil y de la Cruz Roja Dominicana, es San Francisco. Perfecto. Sí, señora, también con personal del club, nosotras nos encargamos. Ustedes son de la rama femenina, hay una rama masculina. Sí, también. Que también se va a integrar. Para ello, la licenciada Juana Santos es la presidenta del club. Ya. Sí. Muy bien, doña Oneida, cuéntenos un poco, son muchos los años organizando esta actividad. Sí, cuéntenos cuántos. Ya tenemos 14 años. 14. Y gracias a Dios todavía no ha pasado ningún percance, gracias, porque el club es bien seguro, donde los niños no se dejan salir fuera de ahí. Además, participan muchas compañeras que son muy responsables, que también hay que tener en cuenta eso, del cuidado de los niños. Claro. Porque si uno cuida a los niños, los padres le tienen confianza. Ya por eso ha durado tantos años este campamento. Entonces, ¿el campamento cuándo inicia? Se inicia el 2 de julio, si Dios lo permite, el lunes 2, y termina el 27 de julio. Como ya les dije. Es decir, diariamente. Sí. Antes era de en la tarde, pero estamos tomando la consideración de que pueda ser el día completo. Entonces, los fines de semana no. No, está de lunes a viernes. Esa es la parte. ¿Cuántos niños esperan? Bueno, el año pasado contamos con 75 niños. Wow. Esperamos que haya más, porque la experiencia vivida, pues eso nos da publicidad y nos da que la gente quiera llevar sus niños. Excelente. En asunto de disciplinas que ellos van a aprender ahí, que se van a divertir y van a aprender. Exactamente. ¿Cuáles serían esas disciplinas? Bueno, entre ellas están las manualidades. El baile belirán para las niñas, el béisbol para los niños y el básquetbol. También habrá natación, habrá entretenimiento como montura a caballo. Ya tenemos caballos para que los niños se entrenen en esa disciplina, porque el caballo es un deporte muy importante y los niños deben aprender a montar caballo, porque además es un ejercicio completo. Entonces también habrá diversión salida. En uno de los años vinieron aquí los niños a Telenor.
para conocer la dinámica. O sea, que hubo tours por los medios. Sí, sí, se hace un tour. El año pasado fuimos a un zoológico que hay aquí cerca de por Atillo, y este año queremos llevarlo a la falda de Loma Quita Escuela. Donde creo que hay también unas muy interesante Rancho Lulú. Sí, y un ecoturístico. Sí, sí, muy ecoturístico. Sí. ¿Cuántos deben pagar los padres de los niños? Estamos 4,000 pesos por el mes. Mes completo. O sea, 1,000 pesos por semana. Uh-huh. Hubo familia que llevó los niños por una semana a ver si le gustaba, uh-huh, y completaron las 4 porque se interesaron mucho. Es decir, que puede pagar en cuotas semanales. Sí, semanal. Muy se bien. Puede pagar en cuotas que semanales. Que no sea que paguen los 4,000 y simplemente el niño tenga que salir fuera de la ciudad o abandonar. Como pasó uno que tenía un viaje a Estados Unidos próximo y la mamá quiso que aprovechara las primeras 2 semanas y ese completó 2 semanas. Otra cosa que quería decirles es que durante el tiempo de hay empresas que le llevan degustaciones, sino orientación, okay, como medio ambiente. Ah, bueno. Pero también llevan recursos alimenticios, porque van y degustan los productos, como no sé si podré decirlo. No, no. Simplemente que las empresas que van a apoyar. Sí, si uh-huh, entre ellos Barley Comercial. Ok, no importa. Barley Comercial y el otro es como la que venden comida. Dije, no. Baldón. Baldón. Ya. Sí. Y hubo muchas, hay muchas empresas que colaboran con el Club El Mayorista para que el campamento sea todo un éxito. Hay otra disciplina que ahora quería hablarle de ella, que es, ya yo le dije, de las manualidades, sí, le enseñan a formar y a reciclar. El reciclaje es muy importante, porque los niños aprenden a clasificar los desechos y a utilizarlo cuando... Nueva vez. Sí. Sacarle nueva vida. Exactamente. A eso que ya, eso es, sobre todo con los plásticos, los cartones y todo eso. Yo creo que debemos de comprometer a Fulvio que vaya a dar una conferencia, una charla, ¿sí?, como director de medio ambiente. Sí, sí. Ah, pues bien, está ya comprometido. Porque el año pasado municipal fueron de medio ambiente. Sí, sí, sí. El del ayuntamiento y Fulvio tiene muchos proyectos y trabaja muy bien. Exactamente. De una forma... Lo está comprometiendo. Una forma democrática. Sí, sí, dedocrática. Dedocrática. Dedocrática, no democrática. Dedocrática. Niños, sería muy interesante. Sí. Sí, y la parte jocosa, divertida, con payasos, habrá música, payaso, claro, mejigas, golosinas. Qué super, eso no puede faltar. Toda actividad de niños es fundamental. Sí, hay un espacio, creo que el viernes, se interactúa con el deporte y el payaso llevándole animación. Qué chulo. Y te digo, la merienda es lo que quería decir. Ajá. Que muchas empresas aportan para la merienda. Qué bien. Y esos niños disfrutan, que ustedes no se dan una idea. Y muy supervisada. Fenomenal. Bueno, vamos a recibir un contacto. Un contacto que parece tener una pregunta. Ajá. Para ustedes. Buenos días. Sí, buenos días a ustedes y los conductores. Buenos días, ¿con quién hablamos? Están ahí exponiendo la actividad. Se me parece a Eufemio Vargas. Buenos días. Simplemente quiero avisar que también el cuerpo bombero colabora con la formación de los niños y va siempre. Pero además, algo muy interesante, hay una empresa que hacemos algo todos los años, que a los hijos de nuestros empleados, que no pueden pagar un campamento caro, nosotros... le decimos a los empleados que nos den el estado de los niños que estén en esta edad. Y entonces lo enviamos allá y las empresas lo cubren. Para las empresas tenemos... La empresa lo cubre. Que se le da uno gratis por cada 3, por ejemplo. Y en este caso es muy interesante que las empresas que no lo están haciendo lo hagan. Porque es el mejor regalo que le pueden dar a sus empleados. Sacarle esta tarde de la casa, llevarlo
a los mayoristas para que realmente disfruten y aprendan también. Incluso hay niños que a veces tenían mala conducta en su casa y después que están haciendo un campamento, sus conductas igualadas, tal como dicen sus padres. Muchas Qué gracias. Bien. Buen día. Muchas gracias. Ay, pero qué excelente. Y le pido excusa porque, verdad, me faltó hablar de los bomberos. Bueno, que colaboran. De todas maneras, lo importante que deja de información, don Eufemio, aparte de avisar de los bomberos, es la labor social que como empresa ha asumido su empresa y que debe ser imitada por otras empresas, ya que parte del personal o colaboradores tienen familia y esos niños quizás por el salario que devengan no tienen de forma directa cómo apoyar a su niño en una actividad curricular de un campamento y qué bueno que lo haga la empresa así, subsidiando a los niños de sus propios empleados. Mira, es motivar eso, a las otras, fenomenal. A las demás empresas que pueden acercarse al club mayorista, la rama femenina, para que proporcionen y lleven alegría a los hijos de esos empleados que muchas veces no tienen cómo pagar un campamento y que les sirva, como dice don Eufemio, al desarrollo integral de ese niño. Para mejorar porque, fíjate, su disciplina. En la casa se genera mucha tensión. Mira, esa empresa es la primera Obviamente. En colaborar con ese campamento. Por eso, en todos los aspectos. Por eso está arriba. Sí. Bueno, se nos acaba el tiempo. Reiteramos la fecha de inicio, el 2. Sí, el 2 de julio. 2 de julio. Hasta el 27 hasta de julio. El 27. Para inscribir a los niños, ¿dónde deben debe ir? Debe ir a la oficina del club. ¿Teléfono? Oficina del club. El teléfono es el 809-588-6308. 809-588-6308. Allí está nuestra exquisita secretaria Marixa, que le va a prestar sus más finas atenciones. Como no, muchísimas bien, gracias. Gracias, doña Lourdes, a ustedes, damas, doña gracias a la producción que nos dio esta oportunidad. Y gracias a todos los que nos oyeron y a los que van a ir a llevar sus hijos al campamento. Excelente, gracias doña Lourdes, doña Oneida, gracias por haber estado con nosotros, de la rama femenina del Club Mayorista de acá de San Francisco de Macorís. Nos vamos a una breve pausa, retornamos de una vez con más. Quédese con nosotros.